hospital. Celebramos hoy la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. En esta solemnidad, recordamos y celebramos la nueva alianza establecida en la sangre de Cristo, derramada en la cruz y entregada en el convite eucarístico. Citamos los unidos de Cristo, que nos instruye con su palabra, nos congrega y nos une en torno a su mesa. Damos comienzo a la Eucaristía, que preside el Padre Carlos Cárdenas, con celebra el Padre Juan Ramón. Acompañamos al coro cantado. Vamos a pedir a Dios que podamos
son, Él sabe cuáles son nuestros pecados. Y Él es siempre bueno, siempre misericordioso. A Él en ese conjunto, yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, y a tus queridos hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o de intención, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre dirigen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros.
cielo. Mario, Alberto Santana Villaguer, a un mes de su partida. José Villaguer, Sofía Manchero, Benedicto Santana, Hernán Santana, Juan Villaguer, Efraín Santana, Roxana Pavía, Herminio Mayorga, Emiliana Mayorga, Miguelina Mayorga, Martina Mayorga, Nelson Mayorga, Pablo Mayorga, Ana Celia Aguilar, Irene García Bahamonte, Emilia García Bahamonte, Teresa Bahamonte, Rosa Oyarzún Quintana, Carolina García Bahamonte, María del Carmen Caicheo, María Eudonía Caicheo, María Linda Caicheo, Arturo Berchur, José Santiago Villagué, Santiago Villagué, Elba Brecha, Rogelio Unquén, Flora Millán, Néstor Unquén, Milta Leñanco, Aide Unquén, Víctor Hugo Barría Álvarez, Padre Sergio Villegas Mayorga, Maximiliano Barría Barrientos, Olivia Muñoz. Y vamos a presentar también la vida, la salud de los enfermos. Dejarme en paz, Evelyn Vargas Reyes, Mirilla Oyarzún, Santiago Marcos, Elisa Zuliaga. Vamos a presentarle a Dios entonces los que han partido, que le regale vida eterna, que está débil en la salud, hasta la salud si es su voluntad. Escuchen la palabra de Dios. La primera lectura nos trae el momento cuando el rey hace una alianza con Dios y se compromete a cumplir sus mandamientos. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y a ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, del cual exclamó: estamos resueltos en poner en práctica obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios. Amén. Cantamos la antífona del Salmo. Alzaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de que me hizo, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor.
que penosa es para el Señor la muerte de tus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor. Tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. El nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza eterna, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente? Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Escuchemos el relato de la última cena de Jesús con sus discípulos. Esta es la cena que se renueva en nuestra Eucaristía. Los invitamos a ponernos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo,
según San Marcos. El primer día de la fiesta de los padres ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndole: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre él. El maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó. Y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene de muchos años de tradición en la iglesia. La tradición en la iglesia, ¿cierto? Considerada tradición, tiene que pasar muchos años para que algo sea considerado tradición y tenga sentido en el pueblo también de Dios. Acá vemos que esta tradición del Corpus Christi marca la vida también de los cristianos, porque en los días de la Santísima, en los días de Pentecostés, la Santísima Trinidad, con toda la importancia que tienen, ¿cierto?, estas solemnidades, uno puede intentar y sabemos qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que estamos festejando. Sin embargo, el día de Corpus Christi, uno dice: ¿pero qué es el Corpus Christi? ¿Por qué se hace una solemnidad? Bueno, le damos mayor realce, le damos la importancia que tiene la Eucaristía, porque ahí celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. En cada Eucaristía nosotros somos testigos de este milagro de amor, como dice la canción, tan infinito, en que Dios se hace de verdad tan pequeño, tan grande al mismo tiempo y tan humilde para entrar en mí, dice el canto. Es una expresión hermosa que refleja de manera real, concreta, lo que es la Eucaristía. En el Antiguo Testamento escuchábamos que los cristianos, ¿cierto?, esperaban, querían comer el maná bajado del cielo. Esto hace, el maná quiere decir algo desconocido que venía del cielo. Sin embargo, el Señor se presenta, Jesús se presenta como: yo le dice, soy el pan vivo. Es Él quien va haciendo historia en la vida de la gente y he venido, dice, para que ustedes coman este pan y no mueran nunca. O sea, el Señor, al darse como alimento, nos promete la vida eterna. Al comulgar, al estar con Él, al comulgar con su cuerpo y con su sangre, nosotros realmente hemos estado con el Señor, hemos gustado del Señor,
Y ese es el alimento que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Cuál alimento? El mismo Señor, el mismo Dios que se da como alimento. Cuando lleguemos al cielo, ya no queremos más Eucaristía, no queremos más cuerpo y sangre de Cristo, porque estamos con el mismo Señor. Sin embargo, acá este alimento no es que es como si fuese el Señor, es como jugando a que fuese el Señor. Es el Señor, es el Señor. Por eso en otras ocasiones le he explicado que la Eucaristía dice, la frase, la plegaria consagratoria dice, hagan esto en conmemoración mía. Quiere decir, cada vez que ustedes celebren esto, que ustedes hagan esto, estaré yo ahí, yo estoy ahí. Y esto tiene implicancias para nuestra divina Eucaristía en la Trinidad. En San Francisco me explicaba también esto, decía, la implicancia que tiene el comulgar, que tiene el participar en misa, que tiene todo un rito, es todo un paso. Lo primero es que llegamos a la iglesia, nos preparamos espiritualmente, hay un silencio, debería haber un silencio mientras nos preparamos para la misa. No debería haber conversaciones, debería haber un silencio, dice la liturgia. Luego de esto, después comenzamos y cantamos. ¿Para qué? Para este encuentro con el Señor. Luego de eso, dice, piden perdón comunitariamente, se pide perdón al Señor para sentarnos a la mesa. Como la familia, no podemos comer, ¿cierto? En una familia estamos enojados, hemos peleado, estamos discutiendo. Primero nos tranquilizamos, nos pedimos perdón y pasamos a la mesa. Escuchamos su palabra, el Señor nos habla, nos invita a escuchar su palabra, nos da también, nos propone desafíos a seguir. Y después de escuchar su palabra, que nos hemos perdonado, lo hemos alabado con gloria y con gloria, hemos escuchado su palabra, Él nos ha explicado su palabra, ahora vamos a comer, vamos a presenciar este milagro de amor tan grande que es este pedacito de pan con este poco de vino se transforma en su cuerpo y en su sangre. Y algo nos pasa a nosotros. ¿Cómo buscamos tanto la Eucaristía? ¿Cómo buscamos tanto la Eucaristía? ¿Cómo en cada fiesta patronal no es lo mismo que se haga una celebración? Con todo el respeto del mundo que hacen los hermanos ministros, diáconos, todo. No es lo mismo que la Eucaristía. La Eucaristía tiene un valor en sí mismo porque es el mismo Señor el que está ahí. Por eso cuando está en la fiesta patronal, cuando se nos muere alguien, puede haber muchos trámites que hacer, pero también está la misa. Queremos la misa. Los días domingos, en las primeras comuniones, en las misas de semana, en los tiempos que tenemos para participar de Eucaristía, es una necesidad que tenemos de gustar, de estar con el Señor que se da como alimento para nosotros. Por eso es que buscamos estos espacios con el Señor. La Eucaristía tiene implicancia en nuestra vida. Compartir el cuerpo y la sangre de Cristo tiene implicancias en nuestra vida. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cuáles serán estas implicancias? Bueno, lo primero es que tú al estar con el Señor, al escuchar su palabra, al sentir su perdón, al alabarlo con la gloria, al compartir su cuerpo y su sangre, la vida, tu vida, tiene otro sentido. Tiene otro sentido. Vamos encontrando que mis problemas son más llevaderos, que mi cruz ya no es tan pesada, sino que es más liviana, porque el Señor me ha dado fuerza para seguir adelante. Es como la vida misma, ¿no? Cuando tenemos frío y nos tomamos mucho frío en las mañanas, sobre todo ese, tomémonos un cafecito. Parece que eso como que nos calienta el alma, ¿cierto? El cuerpo. Y uno sí, ya, ahora ya tomamos un cafecito, si lo acompañamos con un pancito mejor todavía en la mañana, nos activamos. Así también es el Señor, nos activa, nos ayuda a seguir, nos ayuda a buscarlo. Estar en la Eucaristía y después llegar a pelear a tu casa, inconcebible. No se puede, porque estuviste con el Señor. Estuviste con Él y le dio sentido a tu vida. Estar en la Eucaristía, participar de la Eucaristía
y seguir encontrando que todo está mal, que el mundo se nos viene abajo, inconcebible. No se puede, porque el Señor te dio luces, que con Él todo es posible. Estar en la Eucaristía, pensar que nada va a tener solución. Estar en la Eucaristía, pensar que yo voy a seguir enfermo, voy a seguir enferma, voy a seguir quejándome, no tiene sentido. Porque el Señor nos acaba de alimentar con su cuerpo, con su sangre, nos explicó su palabra, nos motivó, nos desafió, nos invitó. Y ese es el sentido de la vida. ¿Cómo vamos nosotros encontrándole sentido al estar con el Señor? La Eucaristía es el milagro de amor más grande que Dios pudo hacer por nosotros. Y la primera Eucaristía celebrada en el mundo, la hizo Él, en la última cena. Y de ahí mandó a los discípulos, vayan, dice, y ustedes también vayan y celebren esto, hagan esto en conmemoración mía. Que el estar en la misa, en la Eucaristía, nos haga ser también mejores cristianos. Que lo adoremos siempre a Él, al único Dios. Que adoremos siempre a Dios. Y que ante Él, como es el Salmo, se doble toda rodilla. Porque Dios es un Dios que viene a hacer historia con nosotros. Esto, dice el Señor, es mi cuerpo, esta es mi sangre. Que el buen Dios nos ayude a tener conciencia siempre de este milagro tremendo, de lo que significa comulgar y las implicancias que va a tener en mi vida. Cuando comulgamos al Señor, y esto es casi como catequesis físicamente, usted comulga y estamos acá en la boca, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. No es en la mano, no es así. Aunque tú hagas así, no te lo puedo pasar así, porque ya está con el cuerpo y la sangre de Cristo. Si eso pasa acá, en las dos filas que tenemos, y tú ves, si quieres comulgar solamente el cuerpo de Cristo, te corres hacia un lado para que le demos a la persona que viene, y luego te integras para que tú solamente con tu mano en forma de cruz, como una patena, como un platito, puedas recibir el cuerpo de Cristo. La consumes delante del sacerdote. No te vas a tu puesto y la consumes atrás. La comunión no se guarda ni se lleva a la casa. Porque también ha pasado, no sé acá, pero en otros lugares que hay gente que lo lleva a su casa y lo comparte con alguien que no fue. Eso no se hace. La comunión se consume, el cuerpo de Cristo, delante del sacerdote, dice la liturgia. Y luego te vas a sentar y no conversas con tu amiga ni con tu amigo, sino que cierras los ojos y agradeces a Dios por estar, por haber venido a ti. Porque Dios vino a ti, porque tú fuiste a su encuentro y ese encuentro te cambia, te revitaliza el alma. Que el buen Dios, entonces, cada vez que comulgamos, nos haga sentir que todo tiene sentido, que Él está con nosotros porque nos alimentó, porque nos dio, se dio como comida para nosotros, calmó nuestra sed porque se dio como bebida para nosotros. A ti, Señor, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos invitamos a adorar el bien y a proclamar a nuestro Dios. Creo en el Padre, de todo lo que es, creador del cielo y de la tierra. En el Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
por los que pasan hambre, para que sean socorridos por la caridad de los que son saciados con el pan de la vida. Roguemos al Señor. Por la unidad de los pueblos, para que el mundo logre vivir en paz, en sana convivencia y en mutuo respeto. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad de Chapa, para que nuestra Eucaristía sea un signo de tu mesa, que abras a todos los que no somos dignos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todo lo que ha venido en el corazón de cada uno de nosotros, para que al celebrar siempre la Eucaristía sintamos que Dios nos quiere mucho. Que ciertamente, como dice su palabra, es el digno de que entre en mi casa, que es mi corazón. Pero también dice que una palabra tuya bastará para sanar, que quiere decir que la fe es tremendamente importante y valiosa. Para que este cariño, este amor de Dios por nosotros, que se da como alimento, sea siempre valorado en nuestras formas de vida, en nuestras actitudes. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los hermanos enfermos, por los hermanos enfermas que hemos presentado a la misericordia de Dios, que le cae el altar de salud. Si es voluntad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por lo que ha partido y estamos recordando el día con cariño, que Dios a cada uno de ellos nos regale vida eterna, consuelo también a su familia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos también por la familia de Cristina, que estuvimos celebrando el día especial, y le pidió por la vida de su hermana, ya se la desaparecida en Punta Arenas. Gracias a Dios apareció ya. No sabemos qué pasó, no sabemos por qué, qué tiempo le pasó, pero ya apareció, está viva, está sana, está con su familia y además no conversará con ellos. Lo importante acá es que se terminó esta angustia, este dolor que había vivido durante esos días. Por ellos, por este momento que están viviendo como familia también, de reencontrarse, de preguntar, de escuchar respuestas, en fin, que todo el proceso lo vivan en paz también. Y siempre dando gracias a Dios, donde lo más importante es la vida humana que no tiene precio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que se reina por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento. Con dones de pan y vino, dones y Dios, fruto del trabajo humano, renovamos nuestro compromiso que nos permita descubrir que la verdadera riqueza está en el seguimiento de Jesús, el tesoro de nuestra vida. Acompañamos al coro cantando. Thank you.
para que este sacrificio que es mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la bondad, de la paz, significado de las ofrendas que te presentamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor, el mismo verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne y molamos por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los pueblos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Acuérdate también de tus hermanos que se murió
Dios, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en la mitad de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Para que, llevando misericordia, vivamos siempre
escuchar y participar de la Eucaristía es acoger con fe y alegría el don de la presencia real de Jesucristo. Hacer memoria de su entrega y llamar a vivir entregados en el servicio a los hermanos. Comunión espiritual. Jesús mío, quiero presentar a tu Santísimo Sacramento. Te amo y te amo de las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibir sacramentalmente, ven, alégrate espiritualmente mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me vuelvo a ti. Y no permitas que jamás me aparte de ti. Cuerpo de sangre de Cristo.
palabras, esto que lo cuida, parece un sol, se llama Todia, y es el signo que tenemos también para poner, ha sido lo más hermoso que tenemos para justamente eso, exponer para que ustedes lo vean, para que ustedes lo adoren en silencio, en verdad, en oración. Acompañado por un cartito de oración del coro, hacemos estos breves minutos de adoración. Luego los voy a invitar a que en procesión salgamos afuera y demos la vuelta en la plaza con el Santísimo y nos pongamos frente al templo finalmente para recibir la bendición final en esta solemnidad de coro. Hagamos este momento de silencio y dejémonos llevar por el canto, por la meditación que nos va a acompañar con el canto del coro, hablando al Señor y pidiéndole con fuerza, con fe, por aquello que más deseamos, por aquello que queremos que obre en nuestra vida. El coro nos acompaña en ese momento.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor.
nunca pasará. Yo no tengo amor, yo nada con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa en la solemnidad de Corpus Christi. Podemos ir en la paz y la alegría del Señor. Gracias a Dios. Ave María Purísima. Les voy a pedir un último favor. Si pueden venir acá, porque mandemos una a la página de la diócesis San Carlos del Punto, nos piden una evidencia de nuestra fiesta de Corpus Christi para poder con el Santísimo. José, ¿puedes tomar la foto, por favor? José, ya no sigo el celular, la foto acá. Ay, ahí va. Allá, mira que se ve. Allá está la puerta. Ahí.
Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. De esta manera estamos llegando al final de esta transmisión de lo que es la Santa Misa de este día domingo 2 de junio, celebrando por supuesto el Cuerpo Christi. Así es.